Representar lo que hace todo el equipo de la lucha antigranizo en pos de proteger los cultivos de la provincia de Mendoza. Estamos prácticamente salvando la pérdida de 400 millones de pesos anuales y muchos productores ven salvada su cosecha de los efectos del granizo gracias al programa de mitigación de granizo. Y entré y era muy grande y que los truenos habían mucho y a mí me asustaron un poco. Me enseñó que cómo hacían los pilotos para evitar que se rompan las cultivaciones. Sí, me dan miedo siempre, yo le tuve pánico a las tormentas, pero estuvo bueno. La importancia del simulador es que la gente y la sociedad conozca cuál es la tarea. Este programa también tiene los radares meteorológicos, que son muy importantes para la provincia de Mendoza. Somos la única provincia en el país que tiene este programa y que funciona. Y no solamente para proteger los cultivos en las zonas agrícolas, sino también damos todas las alertas para prevenir algunas contingencias que se producen en las ciudades ante efectos meteorológicos de tormentas severas. Junto a un grupo de alumnos para contar mi proyecto que se llama Juegos Universales. ¿Este proyecto de qué consta? Empecé a ver cómo desde el arte, yo soy profesora de arte, cómo desde el arte podíamos integrar tanto arte como contenidos que tengan que ver con lo social y con los valores que se deben tocar en varias personas, como por ejemplo el respeto hacia los demás. Por ejemplo, hicimos experimentaciones vendándonos los ojos o recorriendo la escuela en silla de ruedas para sentir, bueno, qué es lo que necesitan, cómo están realizadas las rampas. A partir de esto dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde la materia? Empezamos desde muy chiquitos, ¿qué es lo que nos hace aprender? Los juegos. ¿Qué juegos podemos hacer para que les sirvan a los demás? Entonces eso hizo que nos interesáramos en la discapacidad y no lo viéramos ya como una discapacidad, sino como otra persona que tiene necesidades diferentes a nosotros.